Cerradas operaciones en el muelle de cabotaje debido a la no extensión de zarpes por parte de la Marina Mercante ante el paso de la tormenta tropical por el litoral atlántico. Por lo tanto, Marina Mercante, que es la encargada de regular, ha suspendido los zarpes en este momento hasta segunda orden, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita no hay zarpes. Lo que nosotros, por ejemplo, para cuestiones de seguridad, para las embarcaciones, les estamos diciendo de que atraquen, se amarren lo mejor posible junto con las demás embarcaciones para que así no haya ese movimiento y estén pegando por si hay bastante viento y si las olas levantan un poquito lo que es la marea. Los turistas salvadoreños también se vieron afectadas sus vacaciones, ya que se trasladarían este día hacia la isla de Utila y Roatán en los ferries, pero no salieron. Sí, tuvimos un grupo que vino en la mañana, creo que como venían de afuera del país, ellos llegando acá se dieron cuenta del fenómeno, pero ya se les aclaró, creo que van a tener que hacer turismo acá en Ceiba y tal vez ya mañana se mejore esto y puedan viajar con nosotros. En tanto, en el Aeropuerto Internacional Golosón también permanecen cerradas las operaciones por parte de Aeronáutica Civil. A las 8:30 de la mañana están canceladas las operaciones. Uh-huh. En el aeropuerto de Golosón y Roatán parcialmente. Las condiciones aquí se han mantenido, han estado no muy favorables, por el contrario en las islas, que todo el mundo asumía de que las condiciones estaban bastante peores, no. Las condiciones están mejor en Roatán. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras José Cruz.